Algo que se está preparando con mucha diligencia ya para el próximo miércoles en nuestro bolsón, la realización del Congreso Educativo Andino Patagónico, que tiene como eje la innovación y las nuevas tecnologías. Bueno, está en línea para conocer un poquito más en detalle de qué se trata esta actividad que va a comenzar el miércoles 11, se va a desarrollar 11 y 12 aquí en la sede del Instituto de Formación Docente Continua. Está en línea Martín Costa, a quien ya saludamos. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Yamila y Roberto, ¿cómo andan? Bien, Buen muy día, bien. Martín, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito de qué se trata el primer Congreso Educativo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar a fines del año pasado en esta propuesta. Básicamente es un encuentro de 2 días de formación y capacitación para docentes, equipos directivos y también está abierta la propuesta para estudiantes de profesorados. Y es una propuesta construida con tres instituciones educativas del Bolsón, que una es la que yo presido, que es Fundación IDEO, el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón y la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina. Y luego se suma la Fundación Cooperar también como entidad dedicada a la educación. Y bueno, la verdad que contentos y muy ansiosos por los resultados que viene dando la propuesta en cuanto a su convocatoria. La verdad que tuvimos que cerrar 10 días antes del Congreso las inscripciones porque hubo muchísimas de distintas provincias. Te digo que desde La Pampa hasta Tierra del Fuego hay personas inscritas que van a concurrir a este Congreso, tanto docentes como equipos directivos. Y bueno, nos da mucha satisfacción porque nos damos cuenta que la propuesta realmente estaba orientada a una necesidad, a un interés, a una búsqueda común del ámbito docente, que tiene que ver con, bueno, como lo dice el título, Educación y Tecnología, Desafíos del Siglo XXI, para poder seguir profundizando los debates y la formación en torno a este tema. ¿Cómo convivir con las nuevas tecnologías en el aula, en la escuela, en la vida cotidiana de los estudiantes, de los docentes? Cómo incorporarlas a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, cómo aprovecharlas y ponerlas de nuestro lado, nunca enfrentarnos a un proceso que claramente es inevitable e indetenible. Y cómo también desde ahí, la propuesta nuestra pone el eje en este tema también, trabajar una cuestión ética y una cuestión de cómo la tecnología y la educación tiene que estar de la mano también de una postura ética, una postura social, una postura de trabajo por el bien común de la mano de todas estas herramientas. Bien, ¿quiénes van a ser los disertantes? ¿Quiénes están confirmados ya? Está el programa confirmado, está todo en nuestra página que es congresoeducativo.ar y también en ese sentido estamos súper contentos porque hemos recibido a todas las personas que invitamos, nos dijeron que sí y por suerte se dieron las condiciones para que puedan viajar. Viene Jorge Almí, que es director del programa de Entropía Tecnológica Nacional, y va a hablar de inteligencia artificial, y va a hablar de la importancia de las ciencias básicas en la educación primaria y secundaria. Viene la presidenta de la Fundación INVAP y directora de la empresa, que es Verónica Garea, a hablar junto con Carla Arias del tema de género y tecnología, de las distintas líneas de trabajo que se llevan adelante para reducir la brecha de acceso en la cuestión de género con los temas de tecnología. Viene Carlos Monsalve, un referente del profesorado de Beltrán y dedicado a la organización de ferias de ciencias desde hace muchísimos años, a trabajar sobre este tema, tanto en una charla como en un taller también para los docentes. Bueno, te decía, Carla Arias es de la Fundación Chicas en Tecnología, dedicada al tema de género. Vienen equipos de la Universidad Nacional de Río Negro, también para trabajar en didácticas para el nivel. Bueno, el programa, la verdad que es intenso, es muy nutrido, son 2 jornadas bien, bien intensas con conferencias y talleres. Están pensados, por supuesto, espacios de receso para el intercambio y el descanso. Pero van a ser 2 días muy intensos y la verdad que estamos
muy entusiasmados de poder recibir a todo esto. Son 450 los inscriptos, te tengo que contar. Es mucho más de lo que habíamos. Se hizo grande. Sí, se hizo grande. De verdad, ¿no? Para nosotros 200 inscriptos era un... Wow. Y la verdad que se multiplicó muchísimo. Y tuvimos que dejar a gente afuera. Todavía hoy seguimos recibiendo mensajes por las redes, por WhatsApp. O sea, ya no hay más tiempo para anotarse. No hay tiempo y no hay lugar. Porque la verdad es que el instituto tiene su capacidad, está muy bueno, pero tiene su limitación también. Y bueno, hay actividades que están pensadas en simultáneo, digamos, tenemos que poner un límite porque si no, no se va a poder desarrollar adecuadamente la actividad. Pero bueno, nos pone un desafío porque cuando pensamos esta actividad pensamos que es interesante que se repita de manera bienal, o sea que cada 2 años en el Bolsón se pueda hacer una actividad de este tipo, de congreso educativo orientado a la formación docente. Así que nos alienta a ya ponernos a organizar el del 2025, ¿no? La verdad que vemos que hay una necesidad muy fuerte en nuestra región. Estas propuestas a veces están, existen, pero se dan en las ciudades más grandes, en Buenos Aires, en Córdoba, y poder traerla acá a la región, la verdad que nos llena de satisfacción porque vemos que existe la necesidad. Bueno, ha sido declarado, estaba leyendo, de interés también, de interés educativo por parte del Ministerio de Educación de la provincia. Sí, exactamente. Fue declarado primero por la Universidad Nacional de Río Negro y luego por el Ministerio de Educación, lo cual facilita también la participación de los y las docentes, porque es lo que permite que se hagan las licencias y las suplencias para que puedan viajar al Congreso, y además otorga puntaje docente para las personas que están en la carrera docente, también suma 25 horas cátedra para sus legajos, digamos que es importante siempre a la hora de las promociones y los nuevos cargos, ¿no? Bien. ¿Comienza el miércoles, el acto oficial es el miércoles a la mañana? El miércoles a la mañana empiezan las primeras actividades con una teleconferencia con... una ingeniera del Politécnico de Medellín, de Colombia, Luisa Jiménez, y la ceremonia de apertura es después, a las 14 horas. Bien, bien. Actividad completa entonces, el miércoles y el jueves. Exactamente. Bueno, ya no hay más tiempo de anotarse, estaremos ahí muy cerquita para ir contándole también a la gente, todo un desafío hablar de tecnología también en nuestra zona, ¿no? Que a veces es tan dificultosa, pensaba en cuánto tenemos para aprender todavía. En ese sentido lo pensamos también de la importancia de que se haga acá en el Bolsón, porque no es lo mismo la forma en que claro. Se organizan, se administran y se resuelven estos temas en una gran ciudad tal que cual. En nuestra región. Son complejidades distintas, tanto las que viven los y las docentes como los y las estudiantes. Entonces eso, poder abordarlo desde nuestra realidad concreta y práctica, es una posibilidad interesante. Y a la vez siempre apostamos desde IDEO al trabajo en redes, ¿no? Esto de poder hacerlo en conjunto con distintas entidades educativas y participando también como auspiciantes, por ejemplo, Copetel, que es una cooperativa importantísima en este sentido en cuanto a que brinda un servicio que tiene que ver con el acceso a la tecnología, a la conectividad y demás. Y bueno, trabajar en conjunto para ir mejorando en este aspecto todo lo que se pueda. Me parece que también es uno de los objetivos de este congreso. Bien. Bueno, en un principio, gracias por habernos atendido. Seguramente estaremos conectados ahí. Gracias, Martín. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, educación y tecnología, desafíos del siglo XXI. Está, como nos decía Martín, destinado a docentes de educación inicial, primaria, secundaria, superior y universitario de la provincia. El congreso que va a comenzar este miércoles, pasado mañana, aquí se va a desarrollar en el Instituto Superior de Formación Docente Continua, aquí en El Bolsón.